que lo ha difundido, lo ha hecho viral, pero un programa de televisión hoy lo... ¿Cómo se llama ese programa? Dilo Fuerte se llama. Es un programa que tiene Lady Guillén que nadie ve. Yo lo hubiera pensado 100 veces. Nosotros hemos pensado 100 veces en sacar el anterior audio y lo pensaría 1000 veces antes de sacar un audio así. Fuerte y claro, así fue como Magaly Medina criticó a Lady Guillén por difundir en su programa un reciente audio de Melissa Paredes y su hijita. Que lo ha difundido, lo ha hecho viral, pero un programa de televisión hoy lo... ¿Cómo se llama ese programa? Dilo Fuerte se llama. Es un programa que tiene Lady Guillén que nadie ve, porque está desaparecido de la tele para Panamericana Televisión. Pero yo creo, no sé si por subirse al coche, por llamar la atención, sacaron este audio. En ese sentido, la Urraca aseguró que ella hubiese pensado muy bien antes de reproducir en televisión dicha grabación. Yo lo hubiera pensado 100 veces. Nosotros hemos pensado 100 veces en sacar el anterior audio y lo pensaría 1000 veces antes de sacar un audio así. Por otro lado, aseguró que ella ya había escuchado ese material, el cual hoy en día ya se ha difundido por todos lados. Yo he escuchado el audio completo porque nos ha llegado a nosotros, como creo que le ha llegado a todos los medios de comunicación y como seguramente ya está siendo viral en redes sociales como TikTok. Además, recalcó que en todo momento se escucha a Melissa insistir a los especialistas para que hagan todas las pruebas a su pequeña. Y creo escuchar en ese audio que son los médicos los que tienen mucha paciencia y los que le piden que el examen se haga otro día cuando venga un pediatra especializado, y es ella la que insiste en que le hagan la prueba y la revisión pese a todo lo que se escucha. Pese a soltar ese dato, la animadora no quiso ahondar en este tema. Yo no quiero narrar lo que se escucha, yo creo que ya mucha gente lo ha visto, pero hay partes de donde se escucha el lamento y el reclamo de la niña. En otro momento incluso dejó claro que esta nueva grabación no deja bien parada a la ex del Gato Cuba. Porque ese audio no habla muy bien de una persona que debería de ser cautelosa y debería de cautelar, cuidar y proteger a su niña. Cabe recordar que Lady Guillén se mostró muy afectada antes de reproducir dicha grabación en su programa. Vamos a escuchar parte del audio que nos llegó el día de ayer cuando Melissa lleva a su menor hija a medicina legal del Estado. Vamos a escuchar solo un pedazo y, por supuesto, cuidando siempre a esta menor edad. Sin lugar a duda, muy fuerte. Ahora entendemos por qué la Urraca se refirió así a la conductora de Dilo Fuerte. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.